Buenas tardes, queridos amigos, amigas en el Señor. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra celebración del domingo. Domingo significa el día del Señor. Niños y niñas, ustedes me digan, ¿cuál Señor? Yo no lo veo, ¿dónde está? ¿Dónde está el Señor? ¿Cuál Señor? El Señor que vive en ustedes, que vive en mí. Allá adentro está Cristo. ¿Y qué es ese Cristo? El amor. Y está presente también en su familia. Entonces, día del Señor es día de la familia, el día de mi comunidad, el día de la parroquia, el día de nuestra iglesia, donde celebramos la muerte y la resurrección del Señor, pero no un Señor etéreo, sino un Señor encarnado, quien nos va a conmemorar o vamos a conmemorar su muerte y su resurrección. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Segundo, como siempre, unos segunditos, pero con mucho fervor, con mucho fervor. Que podamos sentir y gustar la presencia del Señor a través de sus lecturas, a través de las peticiones y a través del pan y del vino consagrados, a través de la comunión espiritual. Entonces, unos segunditos, Señor, simplemente, gracias, aquí estamos. Danos lo que tú quieres darnos. Bien, y como esto es un banquete, hace 8 días el Señor puso la parábola de que el reino de Dios, el proyecto de Dios, la voluntad de Dios se parece a un banquete que un rey organizó para la boda de su hijo y que las personas más importantes de la ciudad no quisieron ir, estaban muy ocupados y todo estaba preparado. Y entonces el dueño del banquete dijo, llamen a las personas más humildes, salgan a las calles, salgan a las carreteras, y se llenó. Entonces, ¿qué significa esto? Que para estar acá, en primer lugar, debemos de ser invitados, todos son invitados. En segundo lugar, decir, sí, yo quiero ir, tomo una decisión, aquí estoy, y me voy a colocar el ornamento indicado. ¿Cuál ornamento? El de la humildad, saber estar. Tercero, el banquete hay que prepararlo, no comenzar directamente. Y ahora vamos a tener un pequeñísimo ensayo de un canto muy bello, que lo vamos a cantar en la comunión. Vea, queridos niños y niñas de primera comunión y adolescentes, y obviamente pues los adultos, ¿no? La vida está hecha de buenas noticias y malas noticias, de alegrías y de tristezas. Y entonces la Eucaristía recoge todo esto, todo lo recoge. Las noticias que nos duelen, anunciamos tu muerte, y hoy tenemos otro muerto muy cercano a la parroquia. Anunciamos tu muerte, pero la muerte no tiene la última palabra, proclamamos tu resurrección. La tristeza no tiene la última palabra, el dolor no tiene la última palabra. La tiene la alegría y la paz. Pero comencemos con las noticias positivas, ¿no es cierto? Hoy, a nivel de la liturgia, se está celebrando la Jornada Mundial de las Misiones. Y ustedes también dirán, ¿cómo así que las misiones? ¿Qué es eso de las misiones? Nosotros somos misioneros. ¿Cómo así? A ver, explique, Julio, ¿qué es eso de que ser misionero? ¿Qué significa ser misionero? Misionero significa llevar una buena noticia, vivir la buena noticia y llevarla. El primer misionero, Jesús, que nos trajo la buena noticia. Pero para ser misionero hay que ser primero discípulo. ¿En qué consiste la misión? ¿Qué misión me das? Lleve este cheque al banco, lleve este libro a fulano y tal. Entonces uno tiene que obedecer. Entonces somos misioneros, pero primero discípulos. Entonces, todas las oraciones centrales van a girar alrededor de las misiones. Buenas noticias.
La beatificación, esto ya lo dijimos hace 8 días, pero es una buena noticia. En medio de tanta complejidad que uno no sabe para dónde va el mundo, aparecen los santos. En el siglo XVI, que es el siglo que más conozco, hay 42 santos y 78 beatos. Y entonces, en la semana que terminamos, hay una santa bien importante, Santa Teresa de Ávila. Y vamos a aprender un canto que es muy sencillo y me gustaría que lo aprendieran, y en la comunión espiritual lo vamos a cantar. Eso hay que prepararlo, ¿no es cierto? También la beatificación de este joven de 15 años, de Carlo Acutis, de este muchachito como ustedes, con los tenis ahí aparece en el cadáver que no se ha dañado, ahí está, con los tenis, con su sudadera. Y de todo lo que yo he leído, me llama la atención 4 cosas. Primero, el amor a la Eucaristía. Amaba la Eucaristía. Pidió permiso para hacer la primera comunión a los 7 años. Muy cercano a Jesús. Se enamoró de Jesús, Eucaristía. ¿Y nosotros por qué no lo podemos hacer? Segundo, muy cercano a la Virgen, a María. Muy, muy cercano a la Virgen. Y rezaba el rosario. ¿No lo podemos hacer nosotros? Tercero, me encantó la tercera cualidad, que también la podemos hacer. Muy sensible ante los pobres. Y que el primer ahorro que tuvo, ustedes hacen sus ahorros. El primer ahorro fue para comprarle una chaqueta a una persona pobre que se le encontraba cuando iba a la Eucaristía. Y el cuarto, me encantó, humilde. Y luego tiene una serie de frases muy bonitas. Pero por ahora, el amor a la Eucaristía, a Jesucristo, a María, el rosario, sensible ante los pobres y humilde. Cosas que podemos hacer nosotros. Esa es una buena noticia. La fiesta de Santa Teresa, que fue el jueves. Hay unos cumpleaños, buenas noticias. En Pasto, Ana María Zambrano de Calvachi, hoy está cumpliendo 95 años. Y entonces la hija de Ana María, muy amiga de una sobrina mía que vive en México. Entonces vamos a celebrar el cumpleaños de doña Ana María y también de Milvian Manzano en Cali. Una señora, mamá de una persona que trabaja, que forma un grupo comunitario. Bueno, a nivel de tristeza, muy triste, muy triste. Hoy murió a las 5:15 de la mañana el padre Mauricio Rincón. El padre Mauricio Rincón confesaba aquí hace como 4 o 5 años, su misión era la confesión y estaba siempre presente. Y él celebraba la misa de los domingos de las 7 de la mañana. Y como yo desayuno a las 8, muchas veces yo esperaba que terminaba la Eucaristía y lo subía a mi comunidad a desayunar. Y mi amistad fue el desayuno. Gran persona, estudió aquí en el Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga y por eso hoy celebramos esta muerte de una persona, un sacerdote totalmente entregado a su misión. Y juntamente con la muerte de él, pues la muerte de José María Ortiz en Pasto y la muerte de mi prima hermana. Entonces, 3 muertes en 8 días. Eso da la tristeza. Yo suelo decir que la fe no quita el dolor, no quita el dolor. Le da sentido en Cristo, pero duele. Margarita, la esposa de José María y su hijo, José Francisco, están muy tristes, lo mismo los 14 o los 13 hermanos. Entonces, por ellos vamos a celebrar hoy esta Eucaristía. Bien, situaciones difíciles que está viviendo Colombia. Aquí se recoge todo, la minga indígena, desde Popayán hasta Bogotá. ¿Qué va a pasar el 21? Y esta mañana me llegaron por los porqués de esa minga. Han asesinado a 24 indígenas en estos 10 meses, a 24 indígenas. Y tienen 58 razones para que el gobierno les ponga sentido. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿nosotros qué podemos hacer por eso? Nada, 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 no. Celebremos la Eucaristía. Bueno, entonces,
Estos son los motivos y una pequeña preparación del canto, porque el canto realmente es muy bello. Está basado en Santa Teresa, que dice esta frase muy linda: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y un grupo en Tessé, un sitio muy hermoso allá en Francia, que hizo una composición, recogió algunas palabritas de estas y se inventaron esta canción. La cantamos una vez y por favor los invito a que la canten. ¿Por qué? Porque la Eucaristía no se oye, la Eucaristía no se ve, la Eucaristía se celebra. ¿Y cómo sé? ¿Cómo la celebro? Pues cantando. Y los que tengan guitarra, pues con la guitarra. Esta canción no es como para panderetas, no, es una canción suavecita. Vamos a cantar también en el momento de la comunión espiritual. Que el Espíritu Santo nos dé el gozo de cantar algo bello. Quien canta, ora dos veces. Identifiquémonos con las frases de Santa Teresa. Cerrada. Suena muy lindo con la boca cerrada. Entonces, preparadito el almuerzo y vamos con las intenciones. Gracias por recordármelo. Las intenciones de la parroquia. Por la sanación y pronta recuperación de Wilfred Agudelo. Por el eterno descanso de Claudia Rodríguez, por la salud de la familia Galán Murillo. En acción de gracias por la salud recuperada de Alirio Enrique Pinto, por la acción de gracias al Sagrado Corazón, por la protección del intendente Pedro José Ortega Camarón, su mamá Elena. Lo mismo por acción de gracias al Sagrado Corazón por la salud y prosperidad del trabajo de Gladys Ortega Camarón. En sus 27 años de fallecido, nuestro hermano José David Barón Mantilla, Campo Elías Pelayo, Benigno y Salomón Manrique, hermanas Manrique Abril y hermanas Abril Saavedra, Euclides y Claudia Fonseca,
por el alivio y descanso de las benditas almas del purgatorio, en acción de gracias por los beneficios económicos recibidos por la vida y salud de la familia Oliveros Hernández, por la vida y salud y bienestar emocional económico de Roxana Oliveros Hernández, y por nuestro padre Mauricio Rincón Estela, que partió hoy a la casa del Padre. Muy bien, entonces ya tenemos todo preparadito y nos disponemos al rito, iniciando, dándonos la bendición. Que no lo hagamos rápido, como metemos un gol, ¿no? Salimos a la cancha y una cosa ahí como si fuera traída ahí a los... No, mi Dios está como padre maternal, criándonos como hijo, amándonos y como espíritu guiándonos. Hagámoslo con fervor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos niños y niñas, jóvenes y adultos, en nombre de Cristo resucitado, les deseo que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Imaginación, niños, imaginación. Así como lavamos los platos todos los días y nos bañamos por fuera todos los días, nos bañamos internamente, cada 8 días. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo humildes nomás, presentándole al Señor el corazón, dándole gracias y diciendo: Señor, aquí necesito que tú me limpies, aquí todavía soy egoísta, aquí me falta ser mejor persona. Lo mismo los adultos. Un breve silencio. Y lo hacemos a nivel personal, familiar, colombiano y mundial. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cuando uno recibe un regalo, que es el perdón, inmediatamente uno dice gracias. Y la forma de decir gracias es con el Gloria. Hace algunos tiempos que no lo cantamos. Hoy lo vamos a cantar los que tengan guitarra en fa mayor. Es un canto alegre. En medio de la tristeza, alegría. Nuestros seres queridos llegaron a la plenitud. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: quien cree en mí no morirá para siempre. Y de eso brota, en medio de la tristeza, la expresión de que ellos están más vivos que nosotros. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierre las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor y leyes el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Y finalizamos esta parte introductoria con la primera oración, que, como decía, hoy día de las misiones.
Todos somos misioneros. Y el primer misionero, Cristo. Oremos. Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira tu mies abundante y dígnate enviarle obreros para que prediquen el Evangelio a toda la creación, y que tu pueblo, convocado por la palabra de vida y sostenida por la fuerza de los sacramentos, avance por las sendas de la salvación y de la caridad. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, entonces, una persona muy cercana a nuestra comunidad va a ser la primera lectura. Pero como todo en la vida, necesita un poquito de explicación. Bien. Resulta que nuestros judíos en el Antiguo Testamento estuvieron en el exilio, allá en Babilonia. Y como todos los imperios caen, todos esos. Puede que ahora estén en auge algunos imperios. Es asunto de tiempo. Bien, en ese tiempo estaba con mucha fuerza el imperio persa. Y había allí un rey llamado Ciro, el persa. Y Ciro era buena persona. Como estaban allí los judíos exiliados, ellos vivían allá en Jerusalén. Y después de una guerra, pues los llevaron allá a las personas más representativas. Y a Ciro se le ocurrió soltarlos. Y los judíos, tan emocionados, creían que él era el Mesías. De allí comienza la palabra Mesías a funcionar. Ahí nació el siglo V, más o menos. Nació la palabra Mesías, que después se la van a aplicar a Jesús, ¿ve? Es una palabra que viene del Antiguo Testamento, el Mesías. Entonces, ¡uy! Ciro, el Mesías. Pero Yahvé dice, está muy bien lo que han hecho. Pero recuerden que yo soy el único Dios. No se vayan a quedar con Ciro. Recuerden que yo soy el único Dios. Esa es la primera lectura, cortica, pero la entendemos. Porque eso nos va a interrogar. ¿Cuál es mi Mesías? ¿Cuál es mi ídolo? ¿Cuál es mi Dios? ¿Ve? Escuchemos. Del libro de Isaías. Esto dice el Señor a Ciro. ¿Estás oyendo? ¿A quién hizo ungir como rey? ¿A quién tomó de la mano para humillar ante él a las naciones y desarmar a los reyes? ¿Para que abran ante él las ciudades de sus puertas y nadie pueda cerrarlas? En atención a Jacob, mi servidor, a Israel, mi pueblo elegido, te llamé por tu nombre y te doy un título sin que tú me conozcas. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay un Dios alguno. Aunque no me conoces, de mí recibes la investidura, para que se sepa de oriente hasta occidente que no hay nadie más fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ahora viene el Salmo. Entonces, niños, del Salmo vamos a hacer una oración. ¿Por qué me gusta hacer esos espacios? Para que esto no sea rápido, 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 ¿no? Como yo solo digo, como lo voy a hacer rápido, rápido, rápido. Aquí. No. Esto hay que hacerlo despacito. ¿Por qué despacito? Para que llegue al corazón. Por eso despacito. Y del corazón pasa al cerebro. ¡Qué cosa tan importante! Me va organizando el cerebro. Porque de pronto el cerebro se inventa unos ídolos, es decir, unos falsos mesías, unos falsos señores, y yo me apego. No, uno solamente es el Señor. Entonces, ¿qué vamos a repetir? Vamos a hacer una frase bien bonita que corresponda a lo que estamos diciendo. El Señor es grande y digno de alabanza. Todos decimos, y cuando tomamos aire, el Señor es grande, nos lo imaginamos, ¿no? Con un corazón bien grande, el Señor es grande, digno de alabanza al único Dios. Entonces repetimos, el Señor es grande y cuando sale el aire, digno de alabanza. San Ignacio, aquí información, ¿no? En el principio fundamento dice que para ser felices uno tiene que tener un punto de referencia, alabar a Dios.
a ese Dios que nos amó a nosotros. ¿Queremos ser felices? Tengamos un Dios verdadero, el revelado por Jesús, no el que nos inventamos nosotros. El Señor es grande, digno de alabanza. Primera estrofa. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor es grande, digno de alabanza. Otra vez. El Señor es grande, digno de alabanza. Y la tercera vez la hacen ustedes solitos, de acuerdo a su ritmo respiratorio. Siguiente. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor es grande, digno de alabanza. El Señor es grande, digno de alabanza. Siguiente. Familia de los pueblos, aclamen al Señor, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, entren en sus atrios trayéndole ofrendas. El Señor es grande, digno de alabanza. El Señor es grande, digno de alabanza. Última. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos: el Señor es rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. El Señor es grande, digno de alabanza. El Señor es grande, digno de alabanza. Bueno, muy bien. Segunda lectura. Queridos niños, a veces la palabra Dios a mí a veces no me gusta. No me gusta la palabra Dios. Porque cuando uno dice Dios, como que dice tanto, 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 y como que no dice nada. Entonces, ¿para qué sirve? No me gusta. Y a Jesús tampoco le gustaba. Y como hemos dicho, le puso un nombre, le puso papá. Ah, ahí es distinto. Dios como padre, ahí es distinto. Yo digo Dios como padre maternal. Y entonces en esta segunda lectura, es cortica, pero es muy bonita, porque nos va a explicar cuál es el Dios de Jesús. Eso es lo que a mí sí me gusta. Cuando dicen, yo no creo en Dios, porque se murió, porque hicieron esto. No, no. Yo siempre pregunto, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Entonces respondo, el Dios revelado en Jesús. Porque Jesús que dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces esta segunda lectura nos va a decir que el Dios revelado en Jesús es trinitario. Trinitario, ¿qué significa trinitario? Es comunidad. Eso es propio de este Dios. Hay otros dioses que no son así, son de otra cosa. Respetamos las culturas, hay que respetarlas, etcétera. Tienen cositas muy lindas, pero el Dios nuestro es comunidad. Entonces, cuando hay un amigo que quiere a su amigo, respeta a su amiga y sienten amor, ese es el Dios. Cuando un papá, un esposo, una esposa son distintos, como el padre y el hijo son distintos, pero se quieren, se aman y se respetan, y ese es el Dios aquí encarnado, ese es el Dios revelado en Jesús. ¡Qué cosa tan extraordinaria!
O sea que el Dios revelado en Jesús es visible. ¿Dónde es visible? En nosotros. Escuchemos la segunda lectura. De la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de los Tesalonicenses, convocada por Dios Padre y por el Señor Jesucristo. Que Dios les conceda su amor y su paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes, al mencionarlos en nuestras oraciones. Y constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre su fe tan activa, su amor tan sacrificado y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo tan firme y en sufrimiento. Sabemos muy bien, hermanos amados de Dios, que Él los eligió a ustedes, pues el evangelio que predicamos no llegó a ustedes solo con palabras, sino con el poder de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo y la plenitud de los dones divinos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, qué bonito, ¿eh? Entonces, el Señor Jesucristo tan firme del sufrimiento. Hay personas que están sufriendo ahora la muerte de sus seres queridos. Jesús firme en el sufrimiento. Lloramos, nos acongojamos, pero con la fuerza de Dios permanecemos de pie, como María de pie junto a la cruz. Él nos eligió a nosotros y nos dio poder. ¿Cuál poder? La fuerza del Espíritu Santo. Entonces, esto no merece un aleluya bien cantadito, el que nos gusta, do mayor. Ahora sí, saquen las maracas, saquen las guitarras, saquen los palitos, o si no, las palmas, porque este ya lo sabemos. Pero me gusta, si tuviéramos batería, esa es la batería. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Purifica mi corazón y mi labio, Dios Todopoderoso, para que podamos no solamente leer o explicar el Evangelio, sino que lo podamos vivir. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se reunieron en Jerusalén los fariseos y tomaron la decisión de hacerle a Jesús una pregunta comprometedora. Mandaron pues a algunos de sus seguidores junto con los partidarios de Herodes a preguntarle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad y sin respeto humano, pues no buscas el favor de nadie. Dinos, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuestos al emperador o no? Jesús, dándose cuenta de la malicia de la pregunta, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda del impuesto. Ellos le entregaron un denario, una moneda. Él entonces preguntó: ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Ellos dijeron: Del emperador. Entonces les dijo Jesús: Pues devuelvan al emperador lo que es del emperador, pero devuelvan también a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, voy a ser muy cortico porque ya hemos hablado mucho. Bien. Otra vez hay que estudiar la situación histórica del acontecimiento. Según leía las explicaciones que a veces traen estos hermosos libros y también en otros sitios que uno investiga, el impuesto
era, para que nos pongamos, para que podamos entender, era la mitad del salario mínimo se lo tenían que mandar a Roma. ¿Sí, se imagina la rabia de estos judíos? Y ellos ya habían aceptado la moneda, los billetes, no habían billetes. La moneda tenía la cara del emperador. Y que yo esté trabajando, y el 50% y mi familia, mi educación. Y entonces vivían ellos con una rabia tremenda. Y entonces querían como enredar a Jesús. ¿Por qué? Porque si él decía por cualquier respuesta, se equivocaba, ¿no es cierto? Si él decía que no, era un revolucionario a matarlo, ¿bien? Si decía que sí, también queda mal. Entonces dice, bueno, aquí, ¿dónde está la moneda? Y responde esto: cumplan con lo que está mandado, porque si no, ¿quién nos matan estos romanos? Al César lo que es del César, cumplan lo que está mandado, y a Dios lo que es de Dios. Que eso era lo que no cumplían los fariseos. ¿Qué significa a Dios lo que es de Dios? Que uno debe vivir una sola cosa, el mandamiento del amor. Ese es el Dios revelado por Jesús. Ese es el Dios. Entonces, eso, en palabras actuales, se debe vivir el humanismo. ¿Qué es humanismo? Vivir lo humano. Lo que les he dicho, niños y niñas, antes, ¿no? No hacerle al otro lo que no me gusta a mí. Eso es ser humano. Y hacerle al otro lo que a mí sí me gusta. Eso es, desde chiquitos, vivir lo humano. Y ahora estamos trabajando por la parte ecológica. Y estamos, la Congregación Mariana de aquí de Bucaramanga está organizando un diplomado. Ya llevamos como 4 reuniones todos los sábados, de 2 a 5:30. Y entonces hay grandes conferencias. Ayer tuvimos una conferencia muy buena de un jesuita desde el Canadá. Porque a nosotros solamente nos habían hablado que la relación nuestra es con los demás. No, es con la naturaleza, porque le estamos acabando. Entonces, niños, desde chiquitos, ser humano es también respetar la creación, respetar a los pajaritos, las cuestiones de las basuras, las cuestiones de las talegas. Todo eso, ¿cómo lo estamos haciendo? Oiga, y si esto no lo arreglamos, estamos acabando con la casa común. Nuestra generación ya va a morir, pronto moriremos. ¿Quiénes van a sufrir? Ustedes las consecuencias. Eso es todo. Entonces, démosle gracias al Señor por la fe que tenemos, que hoy, pues alguna lección creo que el Señor nos está diciendo, y vamos a hacer un brevísimo silencio de todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Una cosita, no más, una cosita. Uy, me gustó el canto. Uy, me gustó la comparación. Uy, lo de Ciro. Uy, lo del Dios de Jesús. Ve la Santísima Trinidad. Uy, que tengo que ser humano, que tengo que respetar la casa común, que tengo que ordenar las basuras, que tengo que acudir al reciclaje, defender la casa común, no más. ¿Qué me gustó? ¿Y en qué voy a crecer como persona? Muy bien, el Dios de Jesús es trinitario, y el credo es precisamente exaltar esa presencia trinitaria. A mí, con los niños, me gusta más bien hacer las preguntas. Los niños nos ponemos de pie o la manito así, y les hago esta pregunta. Queridos niños y niñas y jóvenes y adultos, ¿creen que Dios es Padre maternal, que nos está criando a cada instante a través de la creación y a través de nuestros seres queridos? ¿Creen en Dios Padre maternal? ¿Creen que ese Dios Padre maternal, a través de su Espíritu, se encarnó en las entrañas de la Virgen María y nació Jesús, quien dijo, quien me ve a mí ve al Padre, murió, resucitó y está presente en la Eucaristía? ¿Creen en Dios Hijo? ¿Creen en el Espíritu Santo, que es el que nos da fuerza, nos da sabiduría, nos da inteligencia para ser buena gente? ¿Creen en el Espíritu Santo? ¿Creen que nuestros seres queridos, a quienes estamos llorando, ya participan de la plenitud del amor en Cristo resucitado? ¿Creen en la resurrección de los muertos? ¿Y creen en nuestra Iglesia católica, apostólica y romana, que ha recibido la revelación del Señor? Que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a nuestras creencias.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, las peticiones son muy bonitas. Escuchemos las peticiones. Confiados en su bondad, invoquemos al Padre que está en los cielos para que nos conceda la gracia de caminar por el sendero recto, haciendo el bien y construyendo el reino de Dios. A cada petición respondemos: permítenos sentirnos elegidos y enviados. Mejor pongamos misioneros. Permítenos, Señor, sentirnos elegidos y misioneros. Por el Papa, la Santa Iglesia de Dios, para que reciban la fuerza del Espíritu Santo y puedan llevar adelante la misión de evangelizar y acompañar a todos los misioneros extendidos por el mundo, oremos. Permítenos, Señor, sentirnos elegidos y misioneros. Unos segunditos, no tan rápido. Siguiente. Por los gobernantes de las naciones, para que en sus políticas de Estado se esfuercen en afianzar sentimientos de mutuo acercamiento, aceptación y sincera colaboración, oremos. Permítenos, Señor, sentirnos elegidos y misioneros. Siguiente. Por todas las personas que se encuentran en un discernimiento crucial para sus vidas, de manera que puedan siempre escoger con sabiduría su camino, sabiendo distinguir lo que es de Dios y lo que es de los pobres terrenos. Oremos. Las niñas dicen misioneras, ¿no? Permítenos, Señor, sentirnos elegidos y misioneras. Siguiente. Por los perseguidos, los privados de la libertad, los secuestrados, los abandonados y los que sufren, para que nunca pierdan la fe ni la esperanza de alcanzar una mejor forma de vida, por la gracia de Dios, oremos. Permítenos, Señor, sentirnos elegidos y misioneras. Siguiente. Por nosotros aquí reunidos, para que no pretendamos poner trampas que entorpecen el actuar de Dios en nuestra vida, sabiendo que el camino del bien y de la justicia es lo que nos corresponde hacer siempre como cristianos, oremos. Permítenos, Señor, sentirnos elegidos y misioneros. Pidamos por los indígenas del Cauca, por la Minga, para que este encuentro que van a tener en Bogotá sea un encuentro pacífico, que se resuelvan los problemas graves que ellos tienen, que haya objetividad, que no sean manipulados por fuerzas extrañas. Te lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como bien saben, somos católicos y los católicos tenemos dos alimentos. Este es el que más es más larguito. Viene uno más cortico, pero es muy significativo. Es el cuerpo y la sangre del Señor. Ustedes ahora en forma virtual, en el cual es Cristo que vuelve a repetir, a conmemorar su muerte y su resurrección. Y le vamos a poner mucha atención a la partecita. Anunciamos tu muerte, no la negamos, nos duele cantidades. Proclamamos tu resurrección. Nuestros seres queridos ya llegaron donde todos vamos a llegar. Y cada uno con su imaginación coloque en el altar aquello que quiere significar.
hemos colocado la encíclica del Papa, algún momento haremos alusión a ella, que vamos a colocar en la patena, los dolores que hemos tenido en esta semana, el llanto, la soledad, el no comprender la vida, muchas cosas que no la comprendemos, aquí está en el altar. Y juntamente con el dolor, la presencia del Señor simbolizado en el vino, que se convertirán en la sangre de Cristo, y las muchas lágrimas que hemos derramado por nuestros seres queridos. De la misma manera que se mezcla el vino y el agua, que así nosotros podamos mezclarnos con la divinidad de Cristo, ya que Él se dignó mezclarse con nuestra humanidad. Escuchemos un canto bien bonito en la presentación. Mi vida tiene sentido cada vez que vengo aquí. Te hago mi pedido de tenerte siempre aquí. Mi amor es como este pan que era trigo que alguien plantó, después cogió y después por no ser salvación y dio más vida y a mi pueblo alimentó. Yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor, yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor. Con espíritu humilde, corazón contrito, nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta el sacrificio que hoy te presentamos. Orad, hermanos y hermanas, para que nuestra vida, unida al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Así sea. Mira, Señor, el rostro de tu Hijo, que se entregó a sí mismo por la salvación del mundo. Haz que tu nombre sea glorificado entre las naciones y que se ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu nombre en el hombre, porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre y en la mujer, creados a tu imagen y semejanza. Tú los llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación, y les das tu espíritu para que sean artífices de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y los santos, cantamos con alegría el himno de alabanza. Entonces, con sus guitarras, allá los niños, en re menor, el de los querubines, que es un canto rítmico y que les gusta a ustedes. Este es equivalente al Happy Verdi. Siempre es el mismo Happy Verdi, pero las circunstancias son distintas, las personas son distintas. Explico esto para que entendamos por qué el santo, qué significa una glorificación a este Dios que nos ha revelado estas cosas. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime.
porque mi Dios es santo la tierra, y él es su gloria es. Porque mi Dios es santo la tierra, y él es su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Y mucha atención. Yo repito muchas cosas para que no se nos olviden. Quien consagra el pan y el vino es la comunidad. Yo represento a la comunidad, pero son todos los que consagramos el pan y el vino. Y atención, ¿quién está allí en el pan y el vino? Está Cristo en nosotros. Por lo tanto, nosotros también estamos allí. Y nuestros seres queridos también están allí. Esto vea, les digo que uno lo dice, pero que el Espíritu Santo nos dé la gracia de comprenderlo. Y eso lo dije San Pablo, sois hostias vivas. Entonces cuando uno se muere ya no, todo lo contrario. Cuando uno se muere están aquí ellos, los seres queridos. Que el Señor nos ilumine, y esto da mucha esperanza. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mucha atención a lo que vamos a repetir, que no sean palabras huecas. Ojo lo que vamos a decir. Y desde aquella noche, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cinco pequeñas oraciones. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida. Te ofrecemos el cáliz de la bendición y te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad y en la fe a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los que ya cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos, admítos a contemplar la luz de tu rostro, especialmente los que mencionamos al comenzar la Eucaristía, y también mis hermanos y mis amigos familiares, todos los hermanos de José María, Margarita y Francisco José. Última oración. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Todo lo que hemos celebrado y explicado, ¿no merece un brindis? Todo lo hacemos porque estamos siguiendo a Cristo, y Él no nos engaña. Por lo tanto, nuestro brindis espiritual, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para la comunión espiritual rezando el Padre Nuestro. Estoy insistiendo que no es una fórmula. El Padre Nuestro es un proyecto de vida. Venga tu reino, ese reino de amor, de paz, de justicia, de ser buena gente, de ser humanos. Ese es el proyecto de Dios y esa es la voluntad de Dios. Recémoslo con fervor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre bondadoso, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy, no miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unión. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz de Cristo resucitado esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Se parte de nuevo por nosotros. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Cuando nos entregamos a los demás y servimos a los demás con amor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Qué alegría presentarles a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Entonces los niños y niñas cierren los ojitos, unos segunditos nomás. Los que no han hecho la primera comunión, sueñen. Ya voy a hacer la primera comunión. Cristo va a estar conmigo. Qué alegría, qué felicidad. ¿Va a comulgar? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ahora sí los invito para que en este momento tan íntimo cantemos lo de Santa Teresa. Nada te espanta,
solo Dios falta. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este alimento de salvación eterna nos haga crecer siempre en la fe verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que esta mujer, María, que estuvo de pie junto a la cruz, acompañando esa tragedia, nos dé fuerzas para estar también de pie junto a nuestras respectivas cruces. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En cuanto a los avisos, el sábado 31 de octubre, de 2 a 4, la parroquia realizará un concurso de disfraces a través de su página web y Facebook Live. Para poder participar del concurso, los disfraces han de ser ecológicos, con temáticas que hagan referencia a la naturaleza, como plantas, animales, paisajes, entre otros. Habrá un espacio donde los niños y familiares presentarán el tema de su disfraz y el material del que está hecho. También habrá premios por categorías, títeres y dinámicas. Las categorías son infantil, juvenil y padres. Las fotografías de los disfraces se recibirán el mismo 31 de octubre a la 1 de la tarde. El correo electrónico sagradocorazonbucaramanga@gmail.com. Y segundo, en fraternidad con la parroquia de la Sagrada Familia, invitamos al gran bingo virtual el 31 de octubre. Por la misma razón, el bingo familiar de la parroquia del Sagrado Corazón, que tenía programado para el 28, se va a trasladar al se va a trasladar para el 28 de noviembre a las 7:30. Será transmitido por las plataformas de la Facebook. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Hace 8 días casi que no pude cantar la canción de despedida. Nos despedimos de nuestros seres queridos con esta canción Scout tan bonita. Re mayor. Si tienen guitarra, re mayor. Que perder las esperanzas de volverse a ver. Que perder las esperanzas si hay tanto querer. Hasta luego, no es más que un breve adiós, muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor, pues el Señor que nos protege y nos va a bendecir, seguro que otro tarde, buen almuerzo, buen fin de semana, digo buena semana, y la vida sigue adelante. Llevamos la cruz con el Señor. Hasta mañana, las 7 de la mañana.